para poder empezar, así que váyanse haciendo presentes a través del canal de YouTube para empezar la segunda parte de El Chal Hojas de Invierno. Vayan aprendiendo, ¡ah! Vamos a conectarse y empiecen a compartir, empiecen a comentar, suscríbanse a mi canal de YouTube, recuerden que estoy en Facebook como Tejiendo con Ángel, así que por favor empiecen a conectarse, pero sobre todo empiecen a compartir, comentando. Muy buenas tardes, Norma Elizabeth, Edith González, muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por estar presente aquí en Tejiendo con Ángel y vamos a empezar la parte número 2 del Chal Hojas de Invierno, así que vayan comentando y vayan haciéndose presentes. Patti, muy buenas tardes, muy buena tarde. Rosa y Dalia, muy buenas tardes. Alicia García, Esther Choque, muy buenas tardes. Leida Girón, muy buenas tardes. Pues yo ya le avancé a mi chal hojas de invierno, el que yo estoy tejiendo, este ya está terminadito, pero el que yo estoy tejiendo, vean, ya está avanzadito. Ahorita vamos a verlo. Es que acá ahorita está lloviendo. Y pues está complicadito, vean. Ya hice una borlita. Lo que vamos a necesitar hoy van a ser 100 gramos de estambre color amarillo. Este color amarillo. Este de color amarillo. Y van a necesitar también una banquita para sentarse. Ah, no es cierto. Una banquita para hacer las borlas. Tijeras. El crochet. Del número 6 se ha tejido. Ahorita se los voy a mostrar. Vean, Noemí Gutiérrez, muy buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí al canal de Tejiendo con Ángel. Muy, muy linda tarde. Vean, sale, aquí ya está. Vean, vean, vean cómo va. ¿Ustedes hasta dónde van con el chal hojas de invierno? ¿Sale? Váyanme compartiendo, váyanme platicando hasta dónde van con su chal hojas de invierno. A ver, váyanme platicando. A ver, váyanme compartiendo, váyanme diciendo. Ahorita les voy a compartir qué otra cosa, nada más. Nada más. Ah, y la madeja de la. Váyanme comentando hasta qué vuelta se encuentran del chal hojas de invierno. Las están haciendo por ahí. Muchas de Argentina y de Chile me estuvieron compartiendo sus fotos de cómo les estuvo quedando. Así que agradezco mucho el que me hayan compartido sus fotos de cómo ha estado quedando su chal hojas de invierno. Así que agradezco bastante, pero bastante todas sus fotitos, ¿sale? Y Leida Girón, gracias, sí, queda muy, muy bonito, queda muy precioso. Clara Trujillo, muy buenas tardes. Gracias por estar presente aquí en Tejiendo con Ángel. Un saludo muy, muy grande hasta la ciudad, hasta el Estado de México. Muchas gracias. Vean, así queda. ¿Ya vieron? Así queda. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo queda de bonito? Bueno, pues ya lo vieron para que se emocionen. Máxima, Maxi, muy buenas tardes. Gracias por estar presente. Un saludo muy grande hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar presente. Leida Girón, muy buenas tardes. Gracias por estar acá en Tejiendo con Ángel. Ay, no, no me queda, no se jala. Tanto tejido no jala. Vean, ahí está. Bueno, entonces. Pues ya vamos a empezar a elaborar, vamos a con la parte número 2, vamos a tomar en cuenta todas las instrucciones del día de hoy, les voy a dar la segunda parte y pues vamos a ir. Noemí, yo hice de lana de oveja un triángulo. ¡Wow! ¡Qué padre con lana de oveja! Eso es muy bonito porque es un material 100% natural y eso es muy bonito. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué padre. Que ya hicieron por ahí uno con lana de oveja. Bueno, pues por acá ya estamos, ¿ven? Bueno, pues vamos a ver. Vean, vean por acá. Ya está mi chal hojas de invierno. Ahorita les voy a decir hasta qué
¿Hasta qué hoja voy? Vean. Entonces, vean. Vean, yo he llegado hasta la hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevo 6 hojas y en 7, 8, 9 y 10 hojas. ¿Sale? Van a tener que tener 10 hojas de estas, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así van a irse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, por ejemplo, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tenemos 6 hojas, entonces para el siguiente, para que ustedes vayan avanzando, pues así se van a ir, ¿sale? Entonces van a ir trabajando así como iniciamos lo que viene siendo el char hojas de invierno y ya posterior ya lo van a dejar, ¿vale? Entonces, ya está. Bueno, a ver. Espérenme, es que les estoy compartiendo por ahí, ya compartan el link en el grupo de WhatsApp. Vayan compartiendo el link en el grupo de WhatsApp. Vayan compartiendo, yo ya estoy tratando de compartirlo también. Por ahí vayan compartiendo. Gracias, Florista de Limón. Florista de Limón, porque ya está compartiendo. Muchas, pero muchas gracias por estar compartiendo el en vivo del día de hoy a través de a través de YouTube. Muchas gracias. Ahorita vamos, vamos a continuar tejiendo. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, miren, para empezar la clase del día de hoy, miren, cuando nosotros en la clase antepasada yo los dejé en la tercera hojita. Tejimos una, luego dos, dos, luego dos, dos y otras hojitas. Los puntos, ¿vale? Después de que ya hayan tejido hasta que tengan 1, 2, 3, 8, 9 hojitas. Miren, cuando nosotros cerramos la hoja, la otra hoja, esta de acá, la mitad, ¿sale? Esta hoja queda a la mitad aquí, ¿sale? Entonces, esto va a quedar exactamente así. A la mitad, cuando ya ustedes lo vayan a cerrar, no van a cerrar hojita por hojita, sino se va a quedar aquí exactamente a la mitad, ¿vale? Entonces, ya que quede a la mitad, vean, ya que quede a la mitad, ya que ustedes llegaron a eso, vean, ya se dieron cuenta. Me quedo exactamente a la mitad de la flor, como acá. Vean, aquí está. ¿Ya vieron? Me quedo exactamente a la mitad. Y a continuar. Y ahora vamos matando el tejido. ¿Sale? Sí, vamos, tomamos dos. Ahora sí vamos a estar, tomamos acá uno y sacamos, ¿sale? Luego aquí devolvemos este punto para acá y listo. Sacamos y listo. Devolvemos este para acá y listo. Sacamos y aquí listo. ¿Sale? Y otra vez
Montamos el punto en aguja y listo. Y aquí está, ¿sale? Así nos vamos a ir rematando. Entonces aquí volvemos a meter. Y listo. Vean, aquí está, meto. Y voy a empezar a rematar punto por punto, ¿ya vieron? Entonces aquí ya quedó. Así es como vamos a ir rematando los puntos. Vean, tomo dos por el derecho y los voy rematando. ¿Ya vieron? Meto y saco. Meto y saco. Y listo. ¿Ya vieron? Aquí está. Así es como se va a ir rematando el punto. Y entonces, aquí. Entonces aquí. Aquí, acá lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a tomar el estambre. Ajá. Vamos a tomar el estambre. Vamos a tomar el estambre. El otro, yo voy a tomar, miren, en mi madeja. Es lo que queda de la madeja. Ven que yo les decía que vamos a utilizar 300 gramos. Y ya, bueno, todavía me falta un poquito. Ya llevo más de la mitad porque llevo 6 hojas. Pero cuando yo llegue a la 8, a la hoja número 8, va a quedar con esto. Con este material me va a salir hasta la hoja número 8. Con 190 y, ay, 198 gramos. Yo creo que va a llegar hasta la hoja número 8. Ya no me dio tiempo a acabarlo porque ven que tuvimos el otro en vivo de Facebook. Pero el otro ya lo terminé. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una hebra. Y con un crochet o un ganchillo del número 6, vean, un gancho del número 6, aquí está, ¿sale? Por si tienen alguna duda, aquí está, es un crochet del número 6 el que vamos a utilizar. Y vamos a tomar nuestro tejido y vamos a formar cadena base, listo. Y entonces vamos a tomarlo de acá, justo de acá donde empezamos. Vean, aquí, listo, metemos. Ay, perdón. Meto acá. Saco acá. Y vean. Aquí jalo medio punto. Y ahora meto, saco medio punto. Listo. Acá, en este caso, vean, voy a perforar acá donde está el punto de orilla, que era el punto que se va formando como cadenita. ¿Ya vieron? Listo. Aquí me avanzo al siguiente. Meto, saco, listo. Avanzo al siguiente. Vean. Meto, saco y listo. ¿Ya vieron? Entonces, de esta manera. Voy avanzando, ya se dieron cuenta. Voy avanzando medio punto. Otra vez, medio punto. Avanzo al siguiente, meto medio punto. Avanzo al siguiente, meto medio punto. ¿Sale? Aquí. Bien, medio punto, listo. Listo, meto, saco medio punto. Meto y saco medio punto. Meto y saco medio punto. Meto, saco medio punto. ¿Ya vieron? Y así esto le va dando mayor cuerpo a nuestro tejido. Ahorita yo les voy a enseñar cómo todavía le falta una vuelta, ¿eh? Todavía le falta una vuelta. Ahorita les voy a enseñar todo esto. Pero todavía les hace falta un pedazo que deben de aprender para que esto quede bien extendidito, ¿sale? Entonces, aquí. De aquí, metes acá. Sacas acá. Metes. Y acuérdate, vas en cada cadenita que formaste con el punto de. Con el punto de orilla, vas a meter y vas a sacar. Un medio punto. Aquí hay un punto de orilla, lo perforas
y sacas medio punto. Avanzas al siguiente, metes y sacas medio punto. Avanzas al siguiente, metes y sacas, ¿ya vieron? Entonces, seguimos avanzando, medio punto, ¿sale? Medio punto, avanzo, 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 medio punto. ¿Ya vieron qué bonito se ve? ¿Ya vieron? Ahí está. Y entonces, ¿ya vieron? Aquí está. ¿Ya vieron cómo va abriendo? Esto va abriendo. Le va dando mayor cuerpo para que esto no se enrosque. ¿Sale? Entonces esto hace que no se enrosque y eso vas a ver muy bonito. Yo le estoy avanzando un poquito más porque quiero que le dé mayor vista a nuestro chat, ¿vale? Entonces, ¿ya vieron? Me meto. ¿Qué es que te quedó medio oscuro? Te quedó medio oscuro. No, trata de que tenga más luz. Entonces, seguimos avanzando, ¿vale? Vamos a meter medio punto. Avanzo, medio punto. Avanzo. Avanzo, medio punto, avanzo, medio, Mauro, dame permiso, estoy tejiendo, sale, aquí avanzo, medio punto, avanzo hasta acá, medio punto, avanzo hasta acá, medio punto, avanzo hasta acá, medio punto, ¿ya vieron? Y así se van a ir todo el contorno del chal. Eso es lo que van a hacer, puro contorno del chal, ¿sale? Todo el contorno del chal así lo van a ir trabajando y de esa manera va a quedar esto, ¿sale? ¿Ya vieron? Así tiene que... Listo, avanzo y listo. Avanzo, meto, saco. ¿Ya vieron? Entonces aquí, ya hasta acá lo vamos a dejar porque ahora les voy a enseñar el otro... La otra vuelta que ustedes le van a hacer, ¿sale? Yo por acá lo voy a cortar. Y ahora les voy a enseñar la otra vuelta, la segunda vuelta que va a ir encima de estos medios puntos, ¿sale? Vamos a dar una vuelta de puro medio punto deslizado. Solo puntos deslizados, ¿sale? Vamos a empezar. Formamos, en este caso... Aquí está, listo, saco, meto acá y empezamos a hacer puro punto deslizado, ¿sale? Vean, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter hacia abajo y aquí está. ¿Sale? Metemos, sacamos, punto deslizado, ahora... Acá, vean, acá donde está el punto de, acá donde está la parte de arriba del medio punto. Sacamos. Punto. Saco medio. Meto en este. Saco punto deslizado. Meto acá. Saco punto deslizado. Avanzo en este, meto, saco, punto deslizado. Meto en este, saco acá, punto deslizado. Meto, saco, punto deslizado. Y ya vieron cómo se va formando esta cadenita acá arriba, pero también queda esta cadenita de acá, la del medio punto. ¿Ya vieron? Listo, saco, punto deslizado. Avanzo, saco, punto deslizado.
avanzo, saco punto deslizado, avanzo, punto deslizado, avanzo, vuelvo a avanzar, punto deslizado. ¿Ya vieron? Eso es lo que, si ustedes se dan cuenta, ahorita el borde de esta parte está quedando, pero mucho, mucho más gruesecito, y eso le da cuerpo, eso hace que las hojitas queden esponjaditas. ¿Ya vieron? Van quedando bien esponjaditas. Y eso es de lo que se trata, ¿ya vieron? Cómo queda en esta parte. Entonces, es como ustedes lo tienen que hacer para que quede de esta manera y quede más gruesecito esto, la orilla, y de más, mayor cuerpo. Con ese cuerpo que va a tener a la orilla, con este cuerpo que va a tener a la orilla, pues ya ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes vayan trabajando su chal, ahora sí voy a continuar, vean. Vean, aquí está. Conforme vayamos avanzando con nuestro chal, se van a dar cuenta que va a tomar mayor cuerpo. Y eso le va a dar mayor imagen a nuestro chal, ¿ya vieron? Solo voy haciendo punto deslizado, ¿ya vieron? Punto deslizado. Voy agarrando punto deslizado. Agarro punto deslizado. Agarro punto deslizado. Meto acá punto deslizado. Meto punto deslizado. Otra vez, de nuevo, punto deslizado. Deslizado. A punto deslizado. Y de nuevo, punto deslizado. De nuevo, punto deslizado. Y así nos vamos a ir durante todo el contorno de este detalle del chal. Puntos deslizados encima de los medios puntos. Para que quede esta secuencia de cadenita y se vea bonito. ¿Ya vieron? Queda grueso el borde y con eso le damos mayor cuerpo y ya no se enrolla el tejido, ¿sale? Entonces, aquí está, ya lo estamos tejiendo y ahora lo que vamos a hacer, pues es terminar el contorno. Yo en mi caso solamente voy a terminar hasta donde llegué hace rato, como muestra para ustedes, con puntos deslizados, con medios puntos y puntos deslizados, que es la segunda vuelta de los contornos, y ahorita les voy a enseñar cómo se hacen las borlas para que ustedes las hagan del mismo tamaño y tengan una idea de cómo sacarlas también en casita. ¿Sale? Aquí está. Entonces yo por acá ya le voy a cortar. ¿Sale? Aquí ya le vamos a cortar. ¿Para qué? Pues para que podamos estar otro tejido. ¿Alguna duda que tengan sobre el tejido que hay, el tejido que estamos realizando? ¿Tienen alguna duda? Vean cómo quedó, vean cómo se está abriendo y cómo está quedando más, pero vean este borde y ahora vean este, cómo se abre un poquito más, se extiende, y eso es lo que hace que se vea mucho, pero mucho más bonito nuestro tejido. Entonces, si tienen alguna duda, por favor váyanme diciendo qué duda tiene. Váyanme comentando ahorita antes de que continúe con lo de las borlas, porque pues esos son detallitos que son muy muy importantes dentro de nuestro tejido. El tejido tiende a ser muy bonito, pero si nosotros no le damos detallito, pues no se va a ver bonito, ¿vale? Entonces hay que hacer de todo para que se vea bonito nuestro tejido. ¿El de ustedes cómo va quedando? Díganme, ¿cómo va quedando el de ustedes? En casita, ¿cómo van? A ver, váyanme compartiendo. A ver, no leo si tienen alguna duda. Compártanme si tienen alguna duda, yo las estoy esperando. A ver, ¿no? Ninguna duda. Bueno, pues creo que ninguna duda. Ahora vamos por el lado de las borlas. Las borlas las vamos a trabajar de la siguiente manera. Vean, la borla les tiene que quedar así. ¿Sale? La borla les tiene que quedar así de gordita y así de pachoncita, bonita, ¿sale? Esponjadita. Esto tienen que lograr con la borla. Para ello,
van a necesitar estambre en el color que ustedes elijan. Yo les recomiendo que sea un color más encendido que su, que su chal, que a la base de su chal, que sea un color encendido, que sea bonito, ¿sale? Ahora, también yo voy a ocupar esta banquita que me ayuda mucho. Esa banquita, tiene, ahorita les voy a decir el largo que tiene. Ay, no, espérenme, voy a buscar mi cinta porque ya la perdí. Ya la encontré. ¿Sale? Ya encontré la cinta, vean. Esta borla que yo hago tiene un largo en centímetros de... Vean, porque yo enredo el estambre de esta manera. Entonces, esta tiene un largo de 37 centímetros en lo que viene siendo la... A ver, tiene 36, 36 y 36, es de 18 centímetros. Y vean, ya cuando tú la elaboras, tiene 18 centímetros, exactamente. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacerla, y eso es muy importante. Vean cómo la voy a elaborar. Pónganle mucha atención. Ahora sí, necesitan unas tijeras filosas, extremadamente filosas. Vean, unas tijeras como estas, ¿vale? Y van a necesitar un gancho más delgadito. ¿Para qué? Ahorita se los voy a mostrar para qué lo van a ocupar. Vean, van a poner una maderita, un cartoncito, lo que ustedes tengan. Y le van a hacer de la siguiente manera, vean. Lo van a detener acá y van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya tenemos 50 y 50 son 100. Sale, ya tenemos 100 vueltas. Todavía nos hace falta, ¿eh? No se hayan cansado. 100 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29 y 30. Listo, ya cuando tenemos las 130, cortamos y listo. Ya quedaron 130 vueltas. Ahora ya de ahí van a cortar un pedazo de estambre como de unos 30-40 centímetros. Y ahora lo van a doblar luego por la mitad. Después otra vez por la mitad. O sea, lo doblamos, lo que cortamos lo doblamos a la mitad y luego lo volvemos a doblar a la mitad. Listo, ya que está doblado a la mitad, paramos esta banquita, meto de acá, vean, de aquí, agarro acá y metemos acá, ven. Aquí está, jalo y aprendo duro, se aprieto duro, listo. Lo amarran durito. Y ahora acá está. Aquí está, listo. Aquí jalo y otra vez. Yo lo que hago es que vuelvo a amarrar de acá, lo jalo para acá y este lo meto para acá. Aquí está. Listo. Y ya lo suelto. Y ahora sí. ¿Vieron? Aquí ya se acomoda. Y otra vez lo vuelvo a amarrar bien duro para poder, más que nada, asegurar. Ya que está aquí aseguradito, bueno, pues ahora vuelvo a cortar otro pedazo de estambre. Igual, algo largo, entre unos 30 a 40 centímetros, como ustedes deseen. Y ahora lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer, lo doblamos a la mitad. Bueno, este no, ya no lo van a doblar a la mitad, nada más lo van a quedar así. Pero acá necesitan otras manos. Espérenme tantito, ahorita me van a llegar. ¿Me puedes ayudar? Acá, solo le agarras acá. No, no te van a ver. Ajá. Acá, solo acá. Ahí está. Vean, ya le agarran ahí. Ahí sí van a pedir ayuda. Porque yo también, vean, yo pedí ayuda. Entonces aquí le dejan, que será como uno, un dedo, ¿no? Ajá, como un dedo. Y le dejan acá, así, y lo van enredando. Vean. Ahí está. Y aquí va jalando. Aquí van enredando y van apretando. Es que hace rato estaba haciendo deshilado. Antes del en vivo. Estaba haciendo deshilado. Por eso hay un hilito negro. Vean. Ahora acá anudamos. Ya que ya le dieron varias vueltas, anudan. Y listo, ya que tienen anudado una vez, vuelven a anudar otra vez. Anudan las veces que ustedes quieran, ¿eh? Las más veces que puedan para que quede bien, para que quede durito y bien fijo, ¿eh? Ya que está nudito, ahora sí ya, lo que van a hacer, vean, van a meter un gancho de arriba hacia abajo. ¿Ya vieron? Aquí está el gancho y ahora van a jalar por pedazos estos. Así se queda. Ahora, ya que quedó ahí trabadito, ya que se escondió tantito, bueno, pues el excedente lo escondemos o lo cortamos. En este caso cortamos y ya quedó ahí. Aquí ya queda. Ahora vamos por otro lado con nuestro gancho, lo metemos por acá. Abrimos por acá. Jalan por acá. Y listo.
ya quedó por adentro. Y ahora que ya quedó por acá, ¿ya vieron? Aquí ya está. Y entonces, aquí cortamos pegadito sin cortar los otros. Y ya no se va a ver. Ahorita que ya quede, bien, ya lo empieza a jalar. Y ya no se nota. ¿Vieron? Y ahora, bueno, vamos a retirar el chal para que no se ensucie tanto de velito o de sobrante. Pero vamos a cortar este por la parte de en medio. ¿Sale? Aquí cortamos otra vez. Listo. Aquí cortamos, cortamos. Aquí cortamos, cortamos, cortamos. Y aquí volvemos a cortar. Miren, le meten los dedos. ¿Ya vieron? Le meten los dedos. Y hay que volver a cortar. ¿Ya vieron? Aquí ya está. La sacudo bien hacia abajo. Y ahora sí. La agarro así. Y acá, cuando ya la tengo así, esto es lo que hago. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí ya está. Cortadita. Y si se me falta, bueno, lo corto y listo. ¿Ya quedó? Parejita, ¿sale? Ya quedó parejita y ya tengo dos. Ya solamente a mí me hace falta una, pero yo era prueba para que ustedes lo vieran cómo se hace. Ahora les voy a enseñar cómo la tienen que pegar al chal, ¿sale? Vamos a pegarla a nuestro chal y lo van a hacer de la siguiente manera, ¿sale? Vamos a hacerla de la siguiente manera, vean. Aquí tienen la esquinita, hagan de cuenta que aquí ya está donde ya tienen ustedes los medios puntos. Bueno, pues en una esquinita como esta van a agarrarlo. Van a poner por el lado de derecho. Van a poner esto. ¿Sí? Ahí está. Y en el primer medio punto que tenemos acá, vean. En este voy a ir metiendo. Aquí jalo. Y meto. Para arriba. Y no, nada más que solamente jale uno. Bueno, pues ahora voy a jalar el otro. Aquí está, ya lo jalo. Y aquí ya tengo los dos. Ahora ya que tengo los dos, voy por el otro, por la parte de más abajito. Y ahora jalo estos dos. Listo. Ahora aquí anudamos. Aquí anudamos. Y listo, ya quedó. Aquí vamos a cortar este hilito que se me escapó. Y listo. Ahí está. ¿Ya vieron? Y entonces, así terminarían su chal. ¿Cómo ven? ¿Les gusta cómo se
cómo se ve la combinación, pues un amarillo como amarillo yema con el fuchsia. Y al menos a mí me gusta mucho, se ve muy, le da más color todavía, lo hace ver muy llamativo. Entonces, pues sí, espero que también los de ustedes salgan igual de bonitos, que queden muy preciosos, aunque muchas de ustedes tejen muy bonito, y pues eso me va a encantar. Espero que me puedan estar compartiendo en el grupo de Facebook, en WhatsApp, en Instagram, que me puedan estar compartiendo ustedes sus fotografías de cómo quedaron sus chales, de cómo se ven de bonitos sus chales. Por ejemplo, hace rato ya me mandó foto, ahorita les voy a compartir quién me mandó foto de su chal, ¿sale? Ahorita les voy a decir quién me mandó foto de su chal. A ver, espérenme, ahorita les digo. La señorita de... Ay, 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 ahorita les digo. Cecilia Ferrada. La Mommy Teje. Ah, muchísimas gracias a Mommy Teje. Norma Navarro Jiménez. Susana. Rosalía Godínez. Hay alguien más. Me hace falta Rosalía Godínez, Estrella Estela, Estelita, Enedina Ábalos, también ya me mandó su foto. Hay por ahí, Reina, ah no, Emperatriz, también ya me mandó la foto de cómo ya terminó. Entonces, pues ya estamos casi terminando. Lanas y Lanas y agujas. Agujas Magda también ya me lo mandó. Muchísimas gracias a todas las que me han estado mandando sus fotitos a través de Instagram y compartiendo. Muchas gracias. Y pues espero que a ustedes les haya gustado el en vivo del día de hoy, en el cual concluimos el chal hojas de invierno a través de lo del Día del Tejido Público. Muchísimas gracias. Pues yo acá, es que tenía yo dos tejidos al mismo tiempo encimados y me entró un poquito de calor y entonces me lo quité. Pero así es como va a concluir su chal, ¿sale? Así es como tiene que concluir su chalecito. A ver, me alejo un poquito más para que ustedes lo vean, ¿sale? Así es como tiene que terminar, ¿sale? Entonces, pues espero les haya gustado. Vean la borla de este, así queda. ¿Ya vieron? O sea, por la parte de atrás. Primera prenda que se tejió el chal. El pedacito que ya tejí del tutorial de esta vez. ¿Sale? Del en vivo de esta vez. Espero que les haya gustado mucho. Y que pues vayan avanzándolo. Yo voy en la vuelta en la hoja número 6. Pero le vamos a echar muchas ganas para que ya en estos días ya lo publique yo en Instagram. Ya le voy a poder tomar fotos, ya me voy a tomar muchas fotos con ellos y voy a estar publicando todos y cada uno de los chales que me vayan mandando. Vean, ya lo quiero ver puesto, vean por acá. Paula Cortés, muchas gracias por estar aquí presente en Tejiendo con Ángel. Y vean cómo se va luciendo, vean cómo luce. ¿Ya vieron cómo luce? Encima de este lado porque me va a dar la vuelta. ¿Sale? Ya vieron. Aquí está. Y vean la combinación, cómo va. Súper bonita. Entonces espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y cualquier cosa, pues ya saben, estoy aquí con ustedes para cualquier detalle. Y también, pues quería saber que me platicaran ustedes qué fue lo que aprendieron a tejer en todos los eventos que hubo respecto al Día del Tejido en Público. A ver, escríbame qué es lo que aprendieron a tejer. Paula Cortés también, lo que traes puestos. Ay, muchas gracias. Este es el Chal Gloria. Sí, es el Chal Gloria que está aquí en mi canal de YouTube. Así que así lo encuentran. Está así como Chal Gloria.
aquí en el canal de YouTube. El Gabán. Ah, sí, perdón. Pégame. Está como el Gabán Gloria acá en mi canal de YouTube. Mauro. Mauro. Mauro, te estoy viendo. Yo también ya te vi. Pues está el Mostaza está como Gabán Gloria. Órale para allá. Órale para allá. Entonces, el Gabancito está como Gabán Gloria y el Chal, pues lo van a encontrar parte 1, parte 2, como Chal Hojas de Invierno. A ver, entonces, empiécenme a compartir, empiécenme a platicar qué fue lo que aprendieron en este fin de semana e inicio de semana, porque muchos tuvieron eventos, por ejemplo, Hombres Tejedores tuvo evento vía Zoom, alguien más. Hubo muchas personas que tuvieron eventos. Platíquenme qué aprendieron con cada evento. Yo en mi caso ven que hubo evento en Facebook, que fue el Chal Clavel, y aquí en YouTube, que fue el Chal Hojas de Invierno. Entonces, pues no sé, dígame qué fue lo que aprendieron ustedes en estos eventos que hubo por los diversos canales o las personas que siguen ustedes a través de redes sociales, a ver quién aprendió más, qué es lo que aprendieron y cómo se sintieron con lo que aprendieron a través de estos días de festejo por el Día del Tejido en Público. Y ustedes, ¿qué esperan como personas para el Día de la Tejedora y el Tejedor? Porque ya se aproxima ese el próximo mes, el 13. Entonces, vayan compartiendo qué es lo que ustedes creen que esperan para ese día, no solamente de ustedes, sino de todos los que nos dedicamos a generar contenido para redes sociales. A ver, váyanme compartiendo y váyanme comentando a través de este en vivo qué es lo que ustedes quieren. Por ejemplo, en Facebook a mí me estaban pidiendo una mantita de C2, entonces voy a hacer una mantita ya sea de un superhéroe, o estaba yo pensando más como en una mantita de Frida Kahlo o algo así como más bonito. Entonces, espero poder hacerlo con ustedes el día 13 de julio por el Día de la Tejedora. Y pues que disfrutemos y aprendemos de cada evento que sale en cada edición de tejido. Así que pues espero que les haya gustado este video tutorial en vivo, que lo hayan disfrutado y que gracias por estar compartiendo. Y nos vemos el próximo año en el Día del Tejido en Público. Espero que para el próximo año ya lo estemos festejando como es, en las calles, que ya lo estemos festejando tejiendo en las plazas o así sucesivamente. Yo, por ejemplo, hubo un año en el que lo hice en Parque México. Este año asistí al Monumento a la Revolución. Espero para el próximo año pueda yo hacer algo acá en Puebla o también en la Ciudad de México. Se cuidan y muy buena noche.